Shelters, which I think is important, something important to say. The main findings of the report are that the detentions have increased a lot since the implementation of the Southern Border Program. It seems to be directed only at detaining more migrants. The number of raids against migrants have increased. And it's important to take into account that a big part of this population is fleeing from violence. So at the same time, the crimes and human rights abuses against migrants have increased as well. And we consider that the different mechanisms that the Mexican government has in place to protect migrants. The most important one is the refugee system, but there are other ones like humanitarian visas and also
like complaint mechanisms, etc., they are failing to respond to this increase of human rights abuses. And we and in this report, we make recommendations to different institutions in the Mexican government, such as COMAR, which is the commission that helps refugees in Mexico, also the National Migration Institute, and the federal Attorney General's Office, Procuraduría General de la República en Mexico. And we also make some recommendations directed at the U.S. government. So this is like a very short summary, and I would like to give the floor to Ramón, who will tell a little bit more about the context and problems that he faces in his work in the shelter La 72. Buenos días a todos, a todas. Bueno. Yo soy Ramón Márquez, soy director de La 72, hogar refugio para personas migrantes en Tenosique, Tabasco, en el sur de México. Lo primero, decir que el trabajo de las casas del migrante se ha visto tremendamente afectado en los dos últimos años por dos realidades muy concretas. La primera es la implementación del programa Frontera Sur en el año 2014 y la crisis de los refugiados procedentes de Centroamérica. Regresando un poco a lo que decía José, el programa Frontera Sur, como antecedente fue presentado el 7 de julio del año 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, en Chiapas, en Playas de Catasajá, como un programa que tenía dos ejes principales. El primero, ordenar el flujo migratorio en el país, en México, y el segundo, proteger los derechos humanos de las personas migrantes que ingresan a nuestro país. Desde nuestro trabajo diario en La 72, nos atrevemos a calificar este programa como letal y como criminal. Desde nuestro punto de vista, es un programa que institucionalizó y generalizó los abusos, delitos y violaciones a los derechos humanos de las personas en tránsito por México. Casi dos años después de la presentación del programa, nosotros hemos ido documentando numerosos puntos. El primero es cómo se han incrementado de manera masiva los operativos, las detenciones y las deportaciones en México hacia Centroamérica. En el año 2015 hablamos de prácticamente 150.000 deportaciones de población centroamericana. En este contexto, estas detenciones, estas persecuciones, como nosotros las llamamos, son operativos tremendamente violentos que vienen acompañados de violencia física, violencia verbal, el uso de pistolas eléctricas, el uso de armas de fuego. Esto está pasando día a día en la frontera sur de México. Quiero compartirles un caso muy ilustrativo que sucedió el 9 de marzo en la región nuestra, en concreto en Palenque, donde el tren de carga que transporta a los migrantes fue parado por los agentes de migración, acompañados por la Policía Federal y la Policía Municipal, a las 2 de la madrugada. El tren iba lleno de personas, mujeres, niños, hasta una mujer embarazada. Pararon el tren y, a través del uso de la violencia física y verbal, comenzaron a realizar sus arrestos. Tenemos documentados cómo en la estación migratoria hubo más de 20 personas que fueron agredidas físicamente y cómo una mujer fue lanzada, fue aventada desde lo alto del tren. En este operativo, víctimas y testigos nos reportaron cómo hubo disparos. Y después de reclamar a las autoridades, al Instituto Nacional de Migración, ellos dicen que los disparos no venían de su parte, es decir, reconocen que hubo fuego. Esto está pasando diariamente. Otra consecuencia del programa Frontera Sur ha sido el incremento alarmante de los delitos cometidos contra las personas migrantes por parte de la delincuencia común, del crimen organizado y de las propias autoridades. En el último año, a través de nuestra entrevista de registro, nosotros hemos documentado
1.502 personas que fueron víctima de delito y o violación a los derechos humanos. Dentro de este amplio número de delitos, un papel importante lo ocupa el Instituto Nacional de Migración Mexicano. Estamos documentando diariamente cómo se están cobrando cuotas en las carreteras, en los retenes migratorios, para que las personas migrantes puedan avanzar. En la parte de Tenosique se están pagando entre 1.000 y 2.000 pesos para pasar los 2 o 3 primeros retenes migratorios. Se están produciendo extorsiones en las estaciones migratorias, donde en algunos casos se están pagando entre 1.000 y 1.600 dólares con la supuesta excusa de que van a permitir que estas personas detenidas puedan continuar su camino. Tenemos el caso de un compañero hondureño, ahora que está en la 72 con nosotros, donde hace aproximadamente 2 meses fue detenido. Estuvo en la estación de Villahermosa. Cuando se contactó con su familia, los agentes de inmigración tomaron el número de teléfono, llamaron a su esposa, se identificaron como agentes de inmigración y pidieron 1.600 dólares para que su marido pudiera continuar su camino en dirección hacia Austin, Texas. La esposa, que vive en los Estados Unidos, le dijo: pero ese no es el camino, mi esposo no va para allá. Le dijeron: no importa, tienes que pagar 1.600 dólares si quieres que tu esposo pueda continuar. La esposa pagó el dinero. Al día siguiente, el esposo se comunicó con ella, recibió esta información, exigió a los agentes de inmigración poner una denuncia y la respuesta de los agentes de inmigración fue una deportación automática. Este caso lo tenemos denunciado, lo tenemos documentado y lo tenemos ahora en la Casa del Migrante. También tenemos que denunciar un recrudecimiento de la violencia contra las personas migrantes y refugiadas que están entrando por la frontera sur de México. Por darles un ejemplo, del 21 al 26 de marzo tenemos documentados 4 asaltos en el tren, asaltos con una alta violencia, donde se usan armas de fuego y donde 2 personas fueron lanzadas desde alto del tren en marcha y no sufrieron mutilaciones. Otro caso de estos 4 casos, la delincuencia común se subió al tren y sin mediar palabra le dispararon 2 tiros en el abdomen y la persona cayó desde el tren. Esta persona está ahora en la Casa del Migrante. En los últimos meses, en los últimos 9 meses, hemos también sufrido un alarmante incremento de violencia sexual y de género en la ruta. Desde finales de agosto hasta finales de noviembre del año pasado, tuvimos más de 25 víctimas que fueron abusadas sexualmente justo a la entrada de Tenosique. El último caso, tremendamente doloroso, que hemos recibido en la Casa del Migrante, es apenas hace 2 semanas, cuando una joven hondureña de aproximadamente 24 años, embarazada de 3 meses, acompañada de su hijo de 6 años, fue asaltada a la entrada de Tenosique junto a otros 5 compañeros, fue separada del grupo y fue violada. Y no queremos dejar aparte la privación ilegal de la libertad. En lo que va de año, en los 3 primeros meses del año, tenemos 9 casos de privación ilegal de la libertad en el área de Tenosique. Aprovecho aquí para denunciar los secuestros masivos que se están dando en el sur de Tabasco y en Veracruz. Concretamente, en el área del sur de Tabasco hay un área conocida como Cárdenas, donde se están produciendo secuestros masivos que tenemos documentados y donde los testigos apuntan a que fueron entregados al crimen organizado por policías federales y policías municipales. Hablamos de secuestros masivos de 20, 30 personas, donde se están pidiendo rescates a los familiares en Estados Unidos de al menos 3.000 dólares por persona, donde se usa la tortura, la violencia sexual y pues no sabemos qué pasa con las personas que no pueden pagar. Para finalizar, en relación al programa Frontera Sur, debemos decir que desde nuestra perspectiva y desde nuestro trabajo diario ha significado persecución, represión y muerte contra las personas migrantes.
El año pasado documentamos más de 10 muertes de personas migrantes en la región que de una u otra manera tuvieron un grado de implicación de las autoridades. Tenemos un caso muy emblemático que sucedió en marzo del año pasado, donde después de una persecución de un operativo, una persona migrante hondureña se lanzó a un río para escapar de la persecución y cuando se estaba ahogando, en presencia de agentes de migración y de agentes federales, le dejaron ahogar y no permitieron que se le rescatara. Casos muy dolorosos. Y para finalizar mi exposición, no quiero dejar aparte la segunda variable que está afectando nuestro trabajo y que es la crisis de los refugiados que estamos viviendo desde Centroamérica. Muchos de ustedes conocen cuál es la situación en El Salvador y en Honduras. El Salvador el año pasado fue declarado el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de aproximadamente 115 muertes por cada 100.000 habitantes. Es la tasa de homicidios más alta en Centroamérica en 15 años. Hay una situación que no está reconocida ni desde México ni desde los Estados Unidos, una situación con una violencia mayor que la crisis que vimos en los años 80. De 2014 a 2015, el número de solicitantes de la condición de refugiado en México aumentó un 60% y el índice de reconocimiento aumentó un 7%, siete puntos. Estamos hablando que el gobierno mexicano ha reconocido de un 25% de los solicitantes a un 31%. Pero aún así, para nosotros, esto es extremadamente insuficiente teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Es decir, hablamos de un solicitante de cada tres. Reconocemos y valoramos positivamente los esfuerzos que desde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados están realizando para garantizar el acceso a la protección internacional. No obstante, queremos resaltar su incapacidad para hacer frente al constante incremento del número de solicitantes. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene únicamente tres oficinas en todo el país para atender 2.137 solicitudes en el 2014, 3.423 en el 2015, con únicamente 15 oficiales de protección. La 72 se ha visto tremendamente afectado por esta crisis. Nosotros estamos recibiendo aproximadamente el 15% de los solicitantes de refugio a nivel nacional. En el año 2014 recibimos y acompañamos 220 solicitudes. El año pasado subimos el número a 370 solicitudes, un incremento del 66%. Y es muy importante resaltar que en los tres primeros meses del año los números se han vuelto a disparar. De enero a marzo de 2014 recibimos 55 solicitantes de refugio. En estos primeros meses del año hablamos de 104, un incremento del 89%. Es decir, la llegada de personas huyendo desde Centroamérica está en una constante escalada y desde acá aprovechamos la oportunidad para pedir al gobierno mexicano que dé respuestas efectivas hacia esta crisis de migrantes que estamos padeciendo en las casas del migrante en México. Gracias. Buenos días, mi nombre es... ¿Sí me escuchan? Sí, mi nombre es Javier Martínez Hernández, trabajo en Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, que es en el norte de México, estado que hace frontera con Texas. Y les voy a hablar un poco de lo que nos topamos, el trabajo jurídico que se hace para hacer valer los derechos de las personas migrantes, un poco el contexto con el que nos topamos en nuestro trabajo. En el tema de refugio, en México tenemos la ley sobre refugiados y protección complementaria, que señala que cualquier persona que esté dentro del país en México y quiera solicitar refugio, se le tiene que abrir forzosamente un proceso para reconocerle la calidad de refugiado.
y automáticamente está protegido de una posible deportación. Eso es lo que establece la ley. Cuando se trata de menores de edad, dice que se tiene que aplicar en todo momento el interés superior del niño para tomar la decisión. En la práctica nos hemos encontrado que cuando las personas migrantes son detenidas por policías o por agentes del Instituto Nacional de Migración, no les informan sobre ese derecho que tienen y normalmente son deportados, aun y cuando son niños. Ahora que vienen muchos niños no acompañados, se encuentran con ese problema. Cuando las personas migrantes llegan a la casa del migrante y nosotros les hacemos saber su derecho y hacemos los recursos para que puedan tener acceso a la solicitud de reconocimiento de calidad de refugiado, también nos topamos con una serie de obstáculos, tanto desde un debido procedimiento por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que la ley también establece que deben de ser entrevistas personales con gente especializada que sepa hacer las preguntas para poder ver cuál es la situación de peligro que tiene en su país de origen la persona solicitante. No lo hacen como lo establece la ley. Las entrevistas no son personales, son por teléfono, no hay privacidad. A la hora de sacar sus resoluciones, cuando las leemos, vemos que no hay un verdadero análisis. Por ejemplo, cuando son de un menor de edad, no hay ni siquiera un protocolo donde establecieron el interés superior del niño para tomar la decisión. Eso es por parte del proceso para que puedan tener el reconocimiento de calidad de refugiados. En cuanto a la ley de migración, a los solicitantes de refugio también les da derecho a que puedan tener una visa como visitante por razones humanitarias, que les da una estancia legal mínima de un año dentro del país. Migración, desde el momento en que tiene conocimiento de que la persona solicitó refugio, tiene la obligación de darles esa visa humanitaria. Sin embargo, en la práctica, cuando se presentan los papeles para que inicie el trámite ante migración, lo que hace migración es solo recibir los papeles y deja el expediente detenido en espera de lo que resuelva COMAR. Y eso no es una mala práctica, porque independientemente de lo que resuelva COMAR, tienen que darle la estancia legal mínima por un año en el país. Esa es una serie de obstáculos que ellos encuentran. En el norte del país nos llegan casos donde llegan familias de personas migrantes que quieren establecerse en esa zona de México para iniciar una nueva vida, porque vienen huyendo de la violencia que hay actualmente en Centroamérica, y debido a todos los obstáculos que encuentran por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y por parte del Instituto Nacional de Migración, no pueden obtener sus papeles a pesar de que ellos han intentado hacer las cosas como lo ha marcado la ley. Terminan por desesperarse, por perder oportunidades de trabajo, por no tener los papeles, y la opción que buscan es tratar de llegar a los Estados Unidos para tratar de encontrar las oportunidades que en México no pudieron obtener debido a todos los obstáculos que encuentran, tanto por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y del Instituto Nacional de Migración. Por otro lado, también nos enfrentamos al tema del derecho al acceso a la justicia. Nos llegan muchas personas que fueron víctimas de delito, como ya estamos en el norte del país, prácticamente cruzaron todo México y fueron víctimas de delitos como secuestros, violaciones, robos, extorsión. La ley de migración también establece que todas las personas que son víctimas de un delito también tienen derecho a solicitar la visa de visitante por razones humanitarias mientras esté en investigación su denuncia. En casa del migrante de Saltillo, nosotros los acompañamos a que presenten su denuncia en la Fiscalía Especializada para Migrantes. Ya cuando ellos tienen su denuncia, nosotros les ayudamos a llenar los formatos para que inicien su trámite en el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, igual también nos encontramos con una serie de obstáculos
por parte del, tanto de la autoridad que procura justicia, tanto del Instituto Nacional de Migración, porque el Ministerio Público, quien tiene que hacer la investigación del delito, simplemente no investigan, solo reciben la denuncia, hacen una serie de formalismos jurídicos y dejan el expediente, los casos se quedan impunes. Al mismo tiempo, cuando la persona migrante quiere realizar su trámite para obtener la visa humanitaria, Migración siempre manda un oficio a la Procuraduría de Justicia para que le informe si es víctima de un delito grave o no grave. Cuando les dicen que el delito no es considerado grave, Migración les niega su estancia legal en el país, y a pesar de que tienen una denuncia abierta y una investigación, Migración les ordena que abandonen el país en un término no mayor a 20 días. Entonces, con estas prácticas, pues lo que están propiciando es que no tengan derecho al acceso a la justicia, que, como ellos están en el norte del país, en lugar de regresarse hasta el sur, a sus países de origen, lo que buscan normalmente es intentar entrar a los Estados Unidos. Entonces, todas estas prácticas por parte del gobierno de México, de sus dependencias, lo que están generando es una detonante para que las personas intenten entrar a los Estados Unidos ante la falta de medios que la ley obliga al Estado mexicano, sin embargo no las cumplen. México, en cuanto a leyes y dependencias para atender el tema de derechos humanos, tiene leyes, tiene los medios para hacerlo, pero desgraciadamente solo están en nombre, porque en la parte operativa nos hemos encontrado con una serie de obstáculos, y aquí con mis compañeros podrán coincidir con lo mismo. Todas las denuncias que hemos metido, yo puedo hablar de denuncias de 2011 hasta el año 2016, denuncias donde migrantes que han sido víctimas de un delito se fueron a la Procuraduría para procurar justicia, y ninguna sola denuncia, se los puedo garantizar, ha sido consignada ante un juez. Estamos hablando de un 99 o 100% de casos que han quedado en la impunidad total en cuanto a delitos de migrantes. Por mi parte sería todo. Gracias. Good morning. Thank you for the invitation to be here. My name is Marla Conrad, and I work in Nogales, Sonora, in Nogales, Arizona. It's a border town that borders Arizona and Sonora. Our organization is a little bit different because of the population that we serve. So where we're at, we serve, it's 93% of people who are Mexican and 7% of people that come from Central America. However, our participation in this report was because since we're at the very end of the route, we've been seeing the abuses being from the south to the north. We started doing this as an organization. We started doing documentation of abuses about 3 years ago, more or less. Us, along with other organizations that are involved in a regional network that we are doing documentation together, we started noticing that the buses and the checkpoints, migrants were being caught when they were identified as migrants, whether they be Mexican or Central America, were being pulled off the buses, and their money was being stolen from them from police. And that's the reason why we started to document, in particular, abuses by authorities. Last year, in 2015, we served about 7,400 migrants in total.
the majority of those people being people had been deported back to the back to Mexico, but of all the migrants in total, there's 30% report some type of abuse, and that abuse can be by Mexican authorities or by Border Patrol. For migrants who were suffering abuses in Mexico, our statistic is that there's 51% of those migrants were actually Mexican. A lot of the times they are thought that of being that they're Central American. Normally the authorities do, they ask them where they're from, they look at their ID, and they ask them where they're going, and once they see that they're coming from the south, they normally, that's the opportunity that they have to take money from them. After the, in July 2014, after the Southern Border Plan was implemented, is when we started to see an increase in the severity of the violations. So from our statistics, actually 51% of people that are reporting abuses by police are reporting that they're suffering abuses from federal police. About 40% of the abuses are happening outside of in Sonora, and the 60% are happening along the route, on the trains or at the checkpoints. Mm-hmm. So, 34% happen in Sonora, and 66% in other states. The patterns that we're seeing is that once they're identified as migrants on the trains, it's very easy to identify people as migrants. Federal police are taking people's IDs. They threaten them. In some cases, they steal money, or in some cases, they kidnap them and are extorting them. Many of the authorities that are a lot of the authorities are also working in connection with the organized crime. So, in the example of Sonora, organized crime is actually controls all the movement of people and drugs, although drugs are a higher priority. So lots of times migrants are being just thrown across the border in order to distract Border Patrol. And I'm sure in many of those cases, Border Patrol is aware of that, because in order to cross as many drugs as that is being crossed into the United States, it's necessary that Border Patrol also be involved in the corruption. So in the state of Sonora, it's actually very controlled, the business of moving migrants. In the particular city where I live, since there's been increase of vigilance on the U.S. side, that's on our side, has also led to more abuses by the migrants. So while in the South they're feeling the effects of militarization from the southern border plan, we're feeling the effects also of the increased vigilance and how that leads into increased violence against the migrants on the Mexican side. So there's more vigilance by the puntos, watch outs, as you would call them, for this like an entry level position for the mafia, that are in charge of making sure that no migrant is able to cross through the territory without
prior authorization, and prior authorization means that you pay a tax to the mafia to be able to cross through their territory. And if they do cross through this territory without having paid the tax, then they risk being beat up, kidnapped, and killed. So we've been witness to how, as Wola has mentioned in many reports, of this vertical border that extends from the north to the south. A lot of it has to do with increased vigilance on behalf of the governments, but also with the mix of corruption and so that's what we're seeing in Nogales. As far as immigration, in the National Institute of Migration, in Sonora, it's really an office that does not do much work. There's not a lot of raids. The raids that we have seen are because they're connected, the immigration is connected to the mafia, and they're making sure that the number of people that the hotels are reporting of having migrants, because everybody has to pay a tax for the migrants, they're making sure that they're not saying less than they actually are in the hotel, and so those have been the point of those raids. But immigration is not equipped to talk to migrants about humanitarian visas or refugees or refugee status in Mexico. So once they're in Sonora, that doesn't really become an option, because the offices that are in the state of Sonora are not aware of how those processes work. Thank you all for the information, I think particularly the update of what's actually happening in different parts of Mexico with enforcement. Just to briefly close, I think the recommendations in the report sort of focus on different areas of what's happening in Mexico. One is what's clearly the need for Mexico to strengthen its refugee system. Having so few agents to process that many claims leads to many errors or lack of due diligence in terms of how claims are being processed, as well as certainly a lack of information for many migrants of what their rights to seek protection are. Others have to do more with the Immigration Institute itself, particularly one of the areas we focused on, which is they don't have an internal affairs unit within the immigration agency. So in light of so many abuses by immigration agents, the options to investigate those, particularly internally within the INM, and then refer them to for prosecution are fairly arbitrary. At this point, a lot of decisions are made by the commissioner of the INM himself in terms of who he is going to fire based on corruption allegations or others, but there's no unit that would be in charge of looking, investigating internal wrongdoing. This exists within the INM's bylaws. But they have always said there's no funding to stand up an internal affairs unit. So areas that should be basic in terms of working to, at a minimum, internally work to root out all of these concerns about abuse and corruption within the INM. And then lastly, just on access to justice, I think highlight that's discussed in the report as well. There are state special prosecutor's offices in several states now for crimes against migrants. In both the case of Tabasco and Coahuila, actually the heads of the special prosecutors are being investigated or indicted, in the case of Coahuila for torture, and in the case of Tabasco for extortion. Again, I think highlighting just that while these instruments should work and should be a better way to start investigating the particular nature of crimes against migrants and their vulnerabilities, there's still a lot of concerns about who is there, but also their willingness to really investigate crimes. At the federal level, the Mexican Attorney General's Office created in December a new unit within the Federal Attorney General's Office to investigate crimes against migrants. It is something we had recommended in the report. Our organizations and shelters view it as important, at a minimum, to start concentrating how Mexico should be investigating federal crimes against migrants. Now the bigger challenge will see how the government's really implementing this new unit and how much it will lead to, hopefully, better prosecutions. I think on that, there's clearly a role for the United States. We certainly believe in both this report and what we had highlighted, my colleague Adam behind me and others, on Mexico's southern border enforcement, was there is at a minimum a lot of U.S. political support
and pressure on Mexico to increase apprehensions of Central American migrants to get them off of our border, but also financial support to Mexico on southern border security and to the immigration agency. I think one of the big concerns that's particularly highlighted in the Wola report on Mexico's southern border is a lack of transparency about where the money's going and who is getting funded and what for. So certainly a call for greater transparency in terms of what this cooperation looks like, and pinpointing where U.S. assistance could be beneficial, looking at internal affairs issues or encouraging Mexico to have a refugee system that is meriting of the size of Mexico and the amount of requests that Mexico is receiving or certainly could be receiving given the large flow of Central Americans going through Mexico. So I will leave it at that, and we'll open it up for questions and comments, and certainly thank you all for coming. My name is Alexis DeSimone, and I work at the Solidarity Center of the AFL-CIO. My question is directed specifically at Javier and Ramon, but if anyone else has information, I'd be eager to hear it. I work mostly with unions in Central America. And for the most part, union organizations in El Salvador, Guatemala, and Honduras have not been able to engage successfully on the migration issue. When I look at partner unions in countries like Costa Rica and Nicaragua, they've done a great job of construction unions in both countries, for example, saying, like, let's teach you about your rights and who can help protect those rights when you get to your destination. And that's something that has really helped Nicaraguans, for example, in Costa Rica. In the US, the labor movement 10 years ago was not in a position to be advocating for the rights of migrants, but thanks to worker centers, so workers in the informal economy, day laborers and domestic workers, they kind of brought the U.S. labor movement onto the side of justice and advocating for migrant rights. My sense is in Mexico, the labor movement for the large part is protection unions, not democratic or independent unions. And the minority of unions that are democratic and independent kind of have their hands full in just trying to stave off all the attacks that they're facing, and also are not successfully engaging migrants. Do you guys have a sense, first off, what jobs a lot of the migrants are leaving in their home countries? What sectors were they working in before they head to Mexico? And also, once they get to Mexico or in their plans to get to the US, where they plan to look for that work so that we on our side could try to direct resources to help migrants on their various points of the journey? Bueno, nosotros recibimos en la Casa del Migrante aproximadamente 11.500 personas al año. De estas personas, el 85% son hondureñas, más del 90% son centroamericanas, para dar el contexto. Cuando llegan, hacemos una entrevista de registro donde les preguntamos cuál es la profesión, a qué se dedicaban en sus países. Una gran parte de los hombres se dedican a trabajos en agricultura, construcción y servicios, principalmente. Y en el caso de las mujeres, pues muchas son amas de casa o han tenido algunos pequeños negocios, ¿no? De vender comida en la calle, principalmente, ¿no? Y bueno, nosotros desde hace ya un tiempo estamos trabajando muchísimo en promocionar los derechos de las personas en tránsito por México. Es decir, tenemos diferentes sesiones informativas durante la semana donde posicionamos el tema de una manera muy sencilla, muy básica, cuáles son sus derechos en México, y insistirles en que no son ilegales, no son indocumentados, porque vienen con documentos, ¿no? Trabajar en esas ideas, y en el caso de que tengan un incidente durante su tránsito, que puedan reclamar y sepan qué tipo de servicios pueden acceder. Yo siento que falta mucho trabajo todavía desde Centroamérica, ¿no? En el caso de Guatemala se están haciendo algunos trabajos más articulados. Por dar un ejemplo, México tiene más de 50 casas del migrante. Guatemala tiene 4, con la que acaban de inaugurar el año pasado en Izabal, en marzo, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando articular y establecer una red con todas las casas del migrante que están en la parte de la ruta del PT, en la que viene desde Honduras,
y que va entrando hasta México, con acceso a la información, dónde están los puntos rojos, dónde se están produciendo asaltos y violaciones a los derechos humanos, para disminuir este tipo de incidentes y al mismo tiempo identificar personas que vienen huyendo de la violencia y asegurar un acceso legal y seguro de los refugiados a México. Bueno, de las personas que de los trabajos que vienen haciendo de Centroamérica, pues un poquito como decía Ramón, los que llegan con nosotros son de trabajos de campo, de agricultura, muchos también que trabajan en la construcción y algunos pocos en maquilas. Cuando llegan a Saltillo, normalmente encuentran mucho trabajo también en construcción y cuando logran tener su documento sí les dan trabajo en algunas fábricas y en cuanto a el tema con los sindicatos, bueno, no hay mucha relación allá con eso, pero para poder hacer valer sus derechos laborales, lo que hacemos nosotros es informarles que sin importar su situación migratoria, la ley en México permite que tienen los mismos derechos que cualquier persona. En la práctica, o sea, hay personas que a veces sí tratan de aprovecharse de esa situación. Lo que hemos hecho en Casa del Migrante y nos ha funcionado es que cuando los despiden o les pagan menos de lo que les prometieron, tratamos de hablar con la persona que los contrató y les decimos cuáles son los derechos de la persona y que si no le pagan o no le dan lo que le corresponde por ley, pues vamos a irnos a un juicio y si le decimos las consecuencias que puede tener el juicio si se va. Entonces, normalmente nos ha funcionado porque al darse cuenta de esa situación prefieren mejor arreglar en ese momento, darles lo que les corresponde y nos ha servido y un poco, pero ha sido por un trabajo que se ha hecho tras varios años. De ahorita la sociedad de allá como que ya ha ido entendiendo ese punto. I'm wondering for those who are working directly with the migrants, with the widespread influence of the organized crime in Mexico as well as in Central America, have you run into any issues with organized crime, like feeling that you are, causing problems in their sort of trade? Have you received any threats or issues with this organized crime? Bueno, también por parte de Casa del Migrante en Saltillo, sí ha sido una amenaza este tema del crimen organizado. Nosotros tenemos medidas cautelares que fueron ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, precisamente por ataques y amenazas de ese grupo a todo el equipo que trabaja en Casa del Migrante. Tuvimos un caso muy, muy fuerte donde nosotros recibíamos voluntarios de Alemania que iban y se quedaban por un año en el albergue, y hubo una ocasión en que gente del crimen organizado llegó, lo agarraron lamentablemente lo agarraron, lo encañonaron y lo amenazaron, y en ese momento la embajada de Alemania al enterarse intervino inmediatamente y ellos dijeron que si el Estado mexicano no estaba garantizando la seguridad de sus connacionales, entonces que se retiraran del albergue. Eso fue en el año 2012, hasta la fecha no hemos podido lograr que en la Embajada de Alemania se convenzan de que si vuelven a ir voluntarios a Saltillo, van a tener garantizada su seguridad. Pero sí, constantemente se reciben amenazas. Also, we work
Well, one of the reasons why we decided to come together as a region with the different shelters that are working in advocacy and direct service to migrants was a way to kind of protect ourselves. Because instead of when there's public denouncements, we can talk as a group, and we're not talking as individuals anymore. There's been several cases where the organized individuals that work for the organized crime group have come to our soup kitchen looking for particular migrants that maybe escaped after being kidnapped or having or there was just in this they got angry because when they told them to come they wanted to pick them up, take them away, they ran away. And we've had some mild threats. For us, it's been very helpful because we are a binational organization. We're people from the U.S. and from Mexico, and we have constantly visitors from the United States that are visiting the soup kitchen as volunteers. That's provided some type of protection for us, as well as it's a religious organization, and for what is known about the Sinaloa cartel is that it's a more religious cartel, and so there's some amount of respect for religious people. So they look at our soup kitchen more as a church than they do as the social service agencies, and so there's some amount of respect. At this point, I think we've been more of an irritation than anything else, than actually an organization that has affected in a large way their direct interest. The corruption in Sonora is strong enough so that whatever they do, they can do with the consequences. Afortunadamente, en México, ser defensor de derechos humanos o ser periodistas es una actividad de alto riesgo. Es muy importante resaltar que el peligro no solo viene de los grupos criminales, sino también de las propias autoridades. Nosotros hemos padecido en nuestras carnes el desprestigio, el descrédito, incluso la criminalización hacia algunas personas del equipo. En concreto, hace un año y medio, Fray Tomás, el fundador del proyecto, tuvo una denuncia penal por parte de un agente de migración por intento de agresión. Algo que fue totalmente falso y que lo tuvimos que llevar a la corte. Las intimidaciones de las autoridades migratorias ante las labores de monitoreo y documentación que hacemos en la ruta, migratoria, tanto en el tren como en las carreteras, son frecuentes. La última semana tuvimos la última. Y desafortunadamente tocamos muchísimos intereses, muchísimas fibras por toda la acción de denuncia y visibilización de lo que está pasando en Tabasco, lo que nos pone en una situación de alto riesgo. Que yo recuerde, el año pasado recibimos al menos 3 amenazas de muerte directas hacia personal del equipo. Como decía Javier, tenemos medidas de protección también nosotros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de un mecanismo del gobierno mexicano que aprovecho la oportunidad para decir que es totalmente inoperante. Gracias. Sí. Hay un caso reciente, sí hay una afectación, creo que real,
en las vidas de las personas, sobre todo en el sur, donde se realizan las redadas y los operativos de una manera más frecuente, ¿no? Y donde hay una mayor presencia de autoridades, no solo de migración, pero también de agencias de seguridad, policías, etcétera, que colaboran con migración. En estos operativos hay una falta de control que existía desde antes, pero ahora de alguna manera es de mayor preocupación, ¿no? Entonces, estas en el sur, bueno, hay un poco dos temas, creo. Una cuestión como bastante práctica, el tema de las redadas y los operativos hacen que la población local también se sujeta a ellos y es revisada y es cuestionada, etcétera, que en primer lugar es una molestia, en segundo lugar muchas veces se realiza con perfiles raciales, ¿no? Y en el caso más extremo son detenidos mexicanos por migración. Existe un caso reciente, estoy pensando cuándo fue exactamente, el de en Querétaro, a mediados del año pasado, fueron detenidas por migración un grupo de tres personas de Ocosingo, Chiapas. Uh-huh. Es una comunidad indígena, las personas hablaban el idioma maya tzeltal y hablaban poco español. Ellos fueron detenidos por migración y les dijeron que eran centroamericanos. Y fueron detenidos por días y tenían que comprobar que eran mexicanos, que es algo que por ley no es necesario. No, los mexicanos en el país, transitando por el país, no necesitan llevar identificación. Entonces ellos, es un tema muy grave, ¿no? Porque migración se defendió, hubo mucha polémica sobre el caso, porque migración se defendió diciendo que ellos habían dicho que eran guatemaltecos, que creo que también es falso, les habían dicho que tenían que comprobar sus actas de nacimiento. Pues ahorita me faltan un poco detalles sobre si traían, si unos sí, si otros no, pero la verdad no es el punto, ¿no? Como que el caso es muy grave, porque de alguna manera las autoridades se defendieron diciendo que eso lo pueden hacer. Y no, en el mismo caso hay una queja contra en el sistema Ombudsman, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya emitió una recomendación, que es como su medida más fuerte, aunque no vinculante, pero así funciona ese sistema, emitió una recomendación justificando de alguna manera ese hecho y poniendo de alguna manera límites en el tiempo, etcétera, a la detención de mexicanos por parte de revisiones migratorias, que es una cosa que nosotros vemos como defender incluso el Instituto Nacional de Migración en la detención de mexicanos por razones, pues creo, de seguridad o por falta de independencia y criterio en este sistema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, yo creo que no hubo una reparación del daño, hasta que yo sepa no hay una sanción a los agentes que hayan cometido esa detención arbitraria, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo donde vemos que impacta a la población local, sobre todo en el sur de México, donde hay una mucha población indígena que es discriminada también y sufre muchas violaciones a sus derechos en México en otro contexto, ¿no? Entonces, sí, hay un impacto muy fuerte a la población local también. I want to add to that too, I think, because when you look at the shelters who also receive threats against organized crime, what we have seen is that when new shelters are opened or shelters open in areas, there has been at times backlash against them, or the community gets concerned because migrants attract crime. Migrants are easy victims, they're a way to get profit, and so, for example, in Cahuites in Oaxaca, when they opened a new shelter there, the partner shelter of Hermanos en el Camino,
the new criminal groups that started to arrive in the community that had not been there before. There's a case, there's actually a documentary about it in the case of Lecheria in the state of Mexico that also had to close because there had been, as a result of the shelter or the perception that criminal organizations had started to arrive to look for migrants or prey on migrants, and there was a lot of backlash from part of the community. I think a lot of times you have mixed support, and depending on where you are, and some of the shelters have been around for a long time and have really strong outreach, but I think there is that concern also, or how local communities are affected because of the criminals that look to prey on migrants, and obviously a migrant shelter is an easy place to find them. So I think there is that concern as well. Adam Isaacson, trabajo aquí en Bola. Una pregunta que no tanto tiene que ver con crímenes contra migrantes, pero me imagino que sí les va a preocupar mucho esta semana por estar aquí. Es que las autoridades estadounidenses han experimentado, a pesar de todo Gran Frontera Sur, desde como agosto a diciembre, un incremento bastante fuerte en el número de familias y niños de Centroamérica que llegaron, que de repente en enero y febrero se cortó en enero. Y todo el mundo está aquí, se les va a preguntar, ¿va a haber otra ola esta semana, este año, al auge de las elecciones, la campaña y todo eso? Vamos a ver eso de nuevo. ¿Cómo hipótesis, porque no hay hechos, cómo explican ustedes ese patrón de los últimos meses del gran auge y la bajada, a pesar de todo el Gran Frontera Sur y los operativos? Thank you. Any other questions about the last one? Emma? Soy Emma Trapp con Law and Latin America Working Group. Sé que también en el informe habla un poquito del cambio de las rutas, ¿no? Entonces hablamos todavía del tren y hay mucha confusión, creo que no sé si les van a preguntar esta semana, pero si todavía están usando el tren, o sea, algunos piensan que no, claro que están usándolo en algunos lugares, ¿no? Que todavía hay operativos pasados allá, pero es más peligroso, entonces no sé si van a hablar. Bueno, yo voy a conectar las dos preguntas porque para mí están íntimamente relacionadas, ¿no? A la primera pregunta, ¿a qué obedecen? La verdad es que nosotros también estamos vueltos locos. ¿Qué está pasando, no? Los patrones están extraños, rarísimos. En marzo de este año nosotros hemos registrado 1.374 personas. Hemos recibido 1.374. Estos números no los teníamos desde antes del programa Frontera Sur, desde el principio del 2014. ¿A qué obedece esto? Uf, no lo sabemos. El año pasado incrementaron el número de niños, niñas y adolescentes no acompañados. En casa recibimos 540. ¿A qué obedece esto? Entendemos que al tema de la violencia. Los adolescentes están escapando de las maras, de las pandillas, porque intentan reclutarlos, intentan escapar, ¿no? Yo creo que el programa Frontera Sur también ha articulado muchísimo más la red de tráfico de personas. Es decir, los grupos llegan más grandes, llegan al mismo tiempo, se mueven por patrones muy extraños que estamos intentando descifrar, analizar, pero entendemos que van, y esto es una teoría que no está demostrada, y es mía, ¿eh? Yo he estado observando estos flujos y hay días en donde llegan muchísimas personas, hay días donde en la mañana recibimos 80 personas y días donde a lo mejor recibimos 20, 25. Momentos en donde los traficantes de personas están haciendo avanzar a las personas porque tienen acuerdos con autoridades y tienen paso libre porque han pagado, ¿no? Ahora, desde que se presentó el programa Frontera Sur, es prácticamente imposible avanzar si no has pagado, ¿no? Las tarifas se han incrementado de 7.000 a $10.000 para cruzar México viniendo de Centroamérica. Y en relación a la pregunta de Emma, igual está todo muy loco con el tren. Un efecto del programa Frontera Sur fue que impidieron el que fuera un medio de transporte. En las últimas semanas se ha vuelto a reactivar el que las personas están viajando más en el tren. Ahora otra vez vuelves a ver, no los números de antes, de 200, 300 personas, pero sí ves 100, 150 personas en el tren, cuando en los últimos meses era muy difícil más de ver 20, 30 personas, ¿no? Está todo muy, muy, muy revuelto y pues no sabemos, pero pues hay que estar preparado porque todo indica a que hay un repunte del flujo migratorio nuevamente. Sí, con respecto a la pregunta de Emma, bueno, en Saltillo, ya cruzaron prácticamente todo el país, sí hemos encontrado cuando documentamos que sí ha bajado
la forma de viajar en tren. Lo que ellos nos dicen es que han empezado a viajar más en autobús, y lo que están haciendo para poder llegar es que ya se vienen preparados para estar pagando extorsiones a las autoridades en los retenes y poder continuar el camino. Y otra cosa que está muy, muy reciente, pero no nos había tocado verlo en Saltillo y está empezando a pasar, es que se están viniendo en ciertos grupos, están llegando a Saltillo en ciertos grupos, pero en bicicleta. Como que están asumiendo el viaje como tipo aventurero, que cruzan países en bicicleta, y de esa manera lo están empezando a hacer. Pero eso es muy, o sea, muy reciente. Lo que sí me llama la atención es que no se había visto en Saltillo, y sí han llegado personas centroamericanas en grupos de 4 o 6 y van viajando en bicicleta. Bueno, cambiaron un poco las rutas también a partir de la implementación del programa Frontera Sur, porque sí la persecución cuando viajaban por tren se hizo más intensa. Entonces, sí, ellos nos dicen que empezaron a buscar otra manera para poder llegar, pero y es una manera que les está costando más cara, porque ellos ya llegan, viajan en autobús, pero ya van preparados a que les van a estar pidiendo dinero en todo el camino. In terms of the families and minors, prior, I've been in Nogales since 2011. Prior to that, I was working with unaccompanied children, so the phenomenon of the children really isn't new, but after, I guess it was 2014, is when it hit hard in the media. I remember in 2011, there was a huge boom of children that were arriving to the borders, and that there was no room in the children's shelters to be able to house them. It was the first time that they were housing them in warehouses and in gymnasiums. I think it's very simple. I think people are coming because it's become unlivable in their countries. I think some people, but I think the desert, from what they've heard, and they're not aware of the controls by the criminal, by organized crime. So, but part of what we do is we inform youth of what the process is if they turn themselves at the port of entry, because we see that that would be their best interest, because on the border, especially children and youth are being targeted to carry drugs across. And when they don't know their options and what the processes are, they become more vulnerable. Only very shortly, I think it is very important to have numbers and information on the routes. However, it's always very hard to know exactly the numbers, and it's also very hard to know the routes, how they are changing. It is important, I think, for the people who help these migrants. However, for public policy reasons, I think it's important, but it's not it's interpreted. We worry that it's interpreted in the wrong way, that when we say here that numbers are maybe incrementing, that many will think, well, okay, so we need more of the southern border program, we need more raids, this has worked very well, because the problems are mostly the consequences are mostly for Mexico, no? So and for the migrants themselves. So I think it's very important to reinforce just this message that cooperation and support from Mexican institutions or policies is a very delicate subject, and that this should be directed to protection of migrants and not to institutions that are proved to be abusive of migrants or are like omisos. They are not. They have mechanisms that are only like
a mask or something that is not really working well. And this is related to where people come from and why they are traveling, and what we said earlier about they are fleeing more from violence, and they are refugees, and many of them are refugees or have or are victims of crimes and should not be deported. So this is just something I wanted to reinforce. Thank you. Thank you all. Just to thank our guests for coming up from Mexico to explain, I think, more current what's going on or what they're seeing in terms of trends. To let you know, a plug, there is copies of the publication outside as well as the executive summary of the report, and certainly welcome you to approach any of the visitors if you have any other direct questions for them. And thank you all for coming. Thank you, Kathy, for the interpretation.